Alberto Corbacho lanza unha mensaxe de tranquilidade á parroquia do Obradoiro. Nas mans de Corbacho estivo o triunfo ante Guipúzcoa, pero ese balón non quiso entrar. O equipo acumula 7 derrotas consecutivas, pero aínda así Corbacho, curtido en 1000 batallas, prefire ver o vaso medio cheo. Non tiene que cundir el pánico para nada. Además, nuestro trabajo de principio de temporada pues ha sido un colchón importante para, después de esta racha negativa, no estar más abajo, ¿no? Entonces, la situación está bien, estamos en una buena posición, cerca del playoff. Y hay que seguir trabajando, seguir adelante y confiando en nosotros mismos. Domingo, Obradoiro visita pista de Bilbao Basket. Bilbao ten 6 triunfos, Obradoiro 7. 7 victorias e 7 derrotas consecutivas. E para salir do burato, o vestiario apunta o estado anímico. Creo que el estado anímico es muy importante, ¿no? Saber cómo afrontar estos momentos, y gracias a Dios tenemos jugadores que ya han pasado por esto y otros veteranos que saben cómo gestionar estas cosas. Así que seguramente cuando llegue la oportunidad de ganar un partido que esté ajustado, pues nos lo llevaremos. Os vascos, que acaban de gañar os últimos 3 partidos na casa, suman unha vitoria menos que os galegos. Os de Moncho Fernández queren poñerlle fin no Bilbao Arena a xeira de malos resultados. O Obradoiro precisa unha reacción. Logo do prometedor inicio de temporada que lle permitiu soñar coa Copa, entrou nunha crise que se traduce en 7 derrotas consecutivas. Todos se sientan un pouco máis en la racha, que son de 7 derrotas consecutivas, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando como lo hemos hecho la semana pasada para cuando tengamos la oportunidad de ganar estar preparado. Pois o seguinte rival é o Bilbao Basket, que leva 3 victorias seguidas na casa e non está disposto a parar. Queremos mantener esa presión, queremos mantener esa ambición y subirla sobre todo, y queremos pues ganar el domingo y partido a partido a ver dónde podemos llegar. A clave por equipo Compostelán pasa primeiro por recuperar as leccións que deixou a derrota ante Guipúzcoa. Vamos a defender, vamos a llegar al último cuarto con opciones, como hicimos contra Guipúzcoa, y a ver si tenemos un pelín más de acierto y podemos ganar. O partido será domingo en xornada unificada, e Moncho Fernández agarda contarse a Convencius, que nos adestrou con normalidade por un proceso vírico. Partido físico en palabras de Moncho Fernández. Un equipo muy físico, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados para una batalla en el sentido, bueno, menos dramático de la palabra, pero sin duda nos va a exigir mucho desde el punto de vista físico, porque es un equipo que desde ahí están cimentando, bueno, por los buenos resultados que has comentado. A empresa non é doada porque xogará en Bilbao. Os vascos están en fase ascendente, pero contan cunha importante baixa no xogo interior. Unha das situacións que debe aproveitar o Obradoiro é a baixa por lesión de Michael Glanes. O pivote é a referencia no xogo interior dos bilbaínos que veñen de apalizar o Juventud. Os santiagueses se queren poñer fin a estas 7 derrotas consecutivas, teñen que aproveitar a teórica superioridade dentro das zonas. Bustoboi ante Guipúzcoa estivo dominador, pero homens como Llobet e sobre todo Nemanja Radović deben recuperar o nivel de principio de temporada. Nos sentimos muy bien, desde el primer día hemos hablado todos juntos y estamos todos juntos en eso, y de verdad que nos animamos todos, estamos trabajando muy bien y creo que es una cuestión de momento cuando vamos a ganar y salir de esa situación. Outro dos aspectos a recuperar no Obradoiro para revertir a situación é o acerto no lanzamento exterior. Dentro desta seira de derrotas, seguramente o único positivo é que Alberto Corbacho está de volta. As súas triplas e as de Matt Thomas deben complementar o xogo interior para poder gañar en Miribilla.